el voto por online. Por online, que ¿por al qué? Final... ¿Por qué es bueno? ¿Por qué? Porque tienes tiempo para discutir mucho el trabajo y tienes tiempo para reposarlo también, ¿no? Que muchas veces en el shortlist a veces aparecen cosas que no te llaman la atención en un principio y luego alguien las defiende y de pronto suben, y creo que el esfuerzo que están haciendo por traer a todo el mundo aquí, además un jurado de los súper, súper senior, súper, súper senior, y da gusto porque al final se habla del trabajo y no es simplemente una cosa matemática de votar en casa y luego juntarse media horita corriendo a dar. Creo que darse el tiempo. Este año a mí me tocó ser jurado del Sol y creo que en el Sol sí hubo buenas discusiones, grupos diferentes, o sea que eso está bien. A todos los festivales, ¿cómo podemos invertir en dedicarle tiempo a esto? Y no hacer tanto voto online, porque creo que en el voto online se pierde parte de la magia. La discusión, el debate. Y las discusiones que son muy ricas, ¿no? Al final uno es verdad que viene a ser jurado, viene a representar, en mi caso, a España, pero uno también viene a aprender. Uno siempre tiene cosas por aprender de otros jurados, de las experiencias, y está bueno dedicarle el tiempo. ¿Cómo se llega a presidente jurado? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo sí, normalmente al principio tenemos que decirle a los miembros del jurado cómo vamos a llevar el jurado de diseño y explicarle a la gente y explicarle, por ejemplo, hay personas que por ejemplo es la primera vez que hacen un juzgado, entonces les doy unas ayudas o cómo pensar, por ejemplo, cómo elegir mejor las categorías. Fue demasiado increíble todo, o sea, las charlas. O sea, directamente creo que nunca estuve tan inspirado creativamente como me inspiró este evento. Para mí es increíble porque he podido primero estar en pláticas con gente pues muy grande en el medio, aprender de ellos, pero sobre todo también de la gente que me rodea, igual pues de diferentes partes del mundo, países, distintas agencias. Entonces justamente esas conexiones, el networking, para mí es lo que ha sido increíble. Una experiencia increíble, no me esperaba que me gustara tanto. Obviamente la posibilidad de estar rodeada de gente que trabaja en lo mismo, de gente de distintos países, distintos otros mercados, distintas formas de trabajar, distintas formas de pensar la publicidad y las ideas. Es una experiencia que no se consigue en ningún lado.